acabaremos con ellos juntos. ¡Huye ante la luz! ¡Que empiece la magia! ¡Salve, dulce señora del lago! ¡Estaba buscando el hechizatrón! ¿Lo tienes tú, quizá? ¿Eh? ¿El qué? Mira, no pienso hablar con nadie mientras esos trasgos que tengo por vecinos sigan dándome la murga con los tambores. ¡Tenemos misión! ¡Matar a los tamborileros! Solo entonces escuchará nuestro ruego la dama del lago. Esas no son formas de tratar a unos vecinos. Seguro que conversando todo vuelve a la normalidad. ¡Hola, Olita! ¿Podríais bajar el volumen de vuestros tambores una pizquita de nada? ¿Si no es mucha molestia? ¿Qué? ¿Que no te gusta nuestra música? ¡Mutilad y aniquilad! Que no se diga que no lo intenté. ¿Por qué no aprendes a blandir una espada? Como te había enseñado. ¡Mi odio me da fuerza! ¡Desaparece, cobarde! Esto está sospechosamente tranquilo, así que imagino que te has ocupado de los trasgos. ¡Ven, paje! Los tamborileros no volverán a dar la tabarra. Imagino que ahora me contarás todo sobre el hechizatrón, ¿verdad? Así que andas detrás del hechizatrón, ¿eh? Mira que eres original. Escucha, cielo. Si quieres el hechizo, tendrás que hablar con el cabeza hueca de Mervyn. Pero solo te atenderá si portas la pistola espada extra calibre. He de avisarte, no obstante, de que la vigila el esbirro de Mervyn, Lance. No es un reto para los delicados de corazón, ni de brazo. ¿Delicados de brazo? Señora mía, tengo más fuerza en mi pequeño servomotor que tú en todo tú entero. Es más, apuesto que hasta la medianía enclenca y malnutrida de mi paje podría contigo. Ah, ¿eso crees? Tendrás que demostrarlo entonces. ¡Paje, a las armas! ¡Acaba con ella! Voy a tener que enseñarte modales.
¡Eres una máquina de matar! ¿Que no? ¡Buen ataque, Faje! Así la próxima vez será más educada. Que no va a haber otra, evidentemente. Pero oye, por lo menos averiguamos a dónde teníamos que ir. ¡Adelante! ¡A Extracalibre! Piensa en todo lo que podría conseguir con el Hechizatrón. Aunque es probable que solo pudiera usarlo una vez. Pero podría blandirlo por ahí con gesto amenazante. Su mera visión despertaría una admiración, un terror y un respeto solo reservados a lo divino. De mi Magotrón y jefe Mervil. ¡Ya! ¡Detente, Tron! ¡Me cachis en la mar! ¡Tenemos que atravesar el puente! Pero ese energúmeno y sus paletos alegres se interponen en nuestro camino. ¡Dile que se pire! ¡Salve, noble caballero! Que tus pajes se hagan a un lado, te lo ruego, para poder cruzar. Nadie habrá de cruzar este puente sin acabar con el culo caliente. Así que para salvar tu preciado trasero, tendrás que derrotar al rey del sombrero. ¡Díselo! Si quieres pasar, al jefe tienes que derrotar. ¡Oh! ¡Ha llegado la hora de sacar la artillería pesada! ¡Intenta dar un golpetazo al caer! ¡Eso le callará la boca al tal Lance! ¡Buen intento, Tron! ¡Pero tendrás que hacerlo mejor que eso! ¡Nadie supera a Lance cuando se trata de ser el rey del sombrero! ¡Vaya, bueno! ¡Al menos se te da bien caer! ¡Espera! ¡Quizá ese es el truco! ¡Intenta caer más fuerte! ¡Enseñémosle a esta basura de qué somos capaces! ¡Sí! ¡Menudo viajecito! ¡Pero has atacado a mis pajes! ¡Así que debo pegar! ¡Otra gloriosa victoria a nombre de Sir Claptrap! ¡Paje, recoge ese escudo del Memo a un ilustre adversario derrotado como trofeo! Ahora, ajusta el escudo sobre mi panel para que quien me vea sepa que yo vencí a ese fracasado. ¡Fabuloso! ¡Ahora, adelante! ¡A Extracalibre! ¡La leyenda era cierta! ¡Conseguiré el arma más poderosa del mundo! ¡A ver quién se atreve entonces! ¡A no ser que quiera sufrir mi ira! ¿Pero qué? ¡No puedo matar! ¿Qué sortilegio es este? Espera, que he recordado otra parte de la leyenda. Solo una mano de alta cuna podrá asir una hoja tan regia. ¡Necesitamos al rey! ¡Menos mal que estaba preparado para esto! ¡Paje, toma este llamamiento pregrabado y tráemelo de inmediato!
atado sin más, sin... para protegerlo. Bueno, sin casi nadie, porque había esto... unos 100 enemigos armados hasta... Mi rey, te suplico humildemente audiencia para poder entregar a tu real persona este llamamiento. ¿Osas entrar en mi corte y entregarme un llamamiento a mí? ¿Al rey arquero, soberano del reino y señor de estos boscosos lares? Pues bien, sea cual sea la tarea, la acepto. Pero estamos en una corte y quisiera escuchar el llamamiento antes de partir. Respetamos mucho las formalidades. Yo, Ser Claptrap, convoco al rey arquero, primero de su absurdo nombre. Aunque sus brazos enclenques y filamentosos palidecen al lado de mis miembros de acero, los necesito para que extraigan la extracálibre de esta roca y me haga entrega de ella. ¡Mueve ese culo con sentido y ven! ¡Fin del llamamiento! ¡Oh, cielos! He oído bastante. Vas a morir. Los ojos a los reyes son lo peor. Podría detenerme en las razones por las que los odio. Y lo voy a hacer. Razón número uno. Se lo toman todo como algo personal. Esto no sigue grabando, ¿no? No creo. Como iba diciendo, los reyes son una banda de ofendiditos que no soportan las críticas. Razón number two. Son unos mandones. ¿Cuándo has oído a un rey decir, por favor? Siempre igual. El rey te ordena hacer tal. Por orden del rey cual. Maleducados. Razón tercera. Y esta afecta personalmente al rey arquero. ¿No te has dado cuenta de que huele raro todo el rato? La próxima vez que estés a su lado, ¡genial! ¡El rey ha muerto! ¿Eso significa que lo sucederás tú? No lo creo. Pero, ¿qué se le va a hacer? Según la leyenda, necesitamos una mano. Coge lo que quede del rey y vuelve. ¡Aventura! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Acaba con ellos! Como siempre, el bien vence al mal. O era lo legal a lo caótico. ¡Puedo lanzar hechizos! ¡Recarga! ¡Pete! Ahora, abramos
abramos las antiguas y célebres puertas de los dominios de Mervyn. A ver, estos símbolos élficos dicen... Habla, amigo, y... entra. ¡Oh, tengo una idea! Paje, ¿cómo se dice amigo en élfico? Suelo señalarme y decir... Amigui. Y la gente parece entenderlo. Pero a los elfos no les caigo muy bien. Vale. ¡Mervyn! ¡Soy Ser Claptrap! ¡Poderoso entre los héroes! ¡Vengo extra calibre en ristre! ¡Así que... ¡abre! ¡Adelante! ¿Ha funcionado? ¡Ja! ¡Eso está mejor! ¡Por fin recibo el respeto que merezco! Tú también buscas el hechizatrón, ¿eh? Si consigues vencer a mis aprendices, demostrarás que mereces su poder. ¡Paje! ¡Defiende a tu amo! ¿Tienes miedo? ¡Poder, Aviar! Toda tu fuerza no es nada ante un corazón valeroso. Tu cara pide a gritos más agujeros. ¡Nadie te echará de menos! ¡No volveré a hacer alguien digno del hechizatrón! ¡Por fin! Eres poderoso, sí. Pero solo quien posea la verdadera sabiduría podrá blandir su fuerza grande y terrible. ¿Resuelve mi rompecabezas o muere? Alguien con la aniquilación al alcance de la mano deberá poder distinguir entre amigos y enemigos. Acércate al Mervyn auténtico y te daré el hechizatrón. ¡Hala! ¡Qué fácil! ¡Esta me la sé! ¡Escoge al que está ahí de pie, todo altanero! ¡Está ocultando algo, seguro! ¡Con el poder de Extra Calibre, incluso salvar a mi infeliz paje será un juego de niños! ¡Extra Calibremos la forma de salir de aquí! ¿Cómo? ¿Te has vuelto? ¡Qué tenaz! Bueno, supongo que no pasa nada porque aciertes al segundo intento. Dejaré que te lleves el hechizatrón. Pero no hagas trampas. Me refería a ese de ahí, por supuesto. Ese es. Puedo sentirlo en el chasis. ¡Disfruta del tormento eterno! ¡No temas, paje! Siempre llevo encima un pergamino de apertura de portal. Nunca sabes cuándo tendrás que escapar de un infierno personal. ¡Y... ¡ábrate! ¡Cáspita! ¿Será posible? Las grises planicies de lo irreal. ¿Qué? Creía que eran un mito. ¿Puedes... ¿puedes creértelo? Tranqui, paje, que voy a sacarte de ahí. ¡Resiste! Una cosa, eso sí, no mires nada con demasiada atención. No deberías conocer esta parte. ¡Y... ¡ábrete! Pero bueno, de verdad... Te doy dos oportunidades y aún así fallas. Es evidente que no mereces portar el fabuloso poder del hechizatrón. Ahora tendrás que pagar el precio de tu fracaso. ¡A la mierda con este tío! ¡Es más, a la mierda con todos! ¡Paje, a luchar! ¡Las fuerzas de la oscuridad, Batman! ¡Está bien empleado! ¡La furia del halcón! ¡Ve a los ojos! ¡Me
hizo hechizarse. ¡Adversario! ¡Pero el poderoso ser Claptrap venció! Ahora coge el hechizo para que podamos largarnos con viento fresco. Premio directo sin almohada de por medio. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué dientes tan bonitos! Si crees que te sobra alguno, te pagaré una pasta por ellos. ¿Qué me dices? ¿Ayudarías a un hada odontofílica? Les tengo bastante apego a mis dientes. ¿Deben ser los míos? Si nos ponemos estrictos, sí. Pero digamos que si dejas dientes en el cofre de colecta, no haré preguntas. ¿Y solo hay que recoger dientes? Me parece un dinero muy fácil. No te lo discuto, pero ¿de dónde vamos a sacar los dientes? ¿Tía, en serio? ¿Que tiene dientes pero nunca come? ¡Los esqueletipos! ¡A cubraros en marfil! ¡Pues sí! Y si queréis algo de diversión extra, podéis pegarles en la cara para saltarles los piños. ¡Aquí hay alguien con vida! ¡Le saltáis los dientes de la boca al esqueletipo y caen al suelo cubiertos de placa amarillenta y mugre! ¡Qué asco! ¡Buah! ¿No hay formas más dignas de ganar dinero? Desde luego, las hay mucho menos dignas. Me remonto a esa vez que te cubriste entero de mermelada de frambuesa y... ¡No, no, no, no! ¡Anda! ¡Se te da genial, ¿no? Lo llevas en la sangre. Una cosa, ¿te importaría agenciarme alguno más? Me harías un favorazo. Es que, verás, tengo un cupo que alcanzar y voy fatal. Ofreces dinero a cambio de dientes, pero ¿con qué objeto? ¿Para qué los quieres? Ya sabes, cosas normales de hada. Introducirlos mediante susurros en los sueños fantasiosos de los niños y esas cosas. No te preocupes por eso. ¿Os habéis fijado en que se ha mostrado algo esquivo? Lo que estamos haciendo aquí es algo muy heroico, Valentine. Ya sabes lo que dicen. Un hada en apuros es un amigo. No hagas como si no te interesase la jugosa recompensa posterior. ¿Qué? Vivir aventuras no es barato. ¡Vamos! ¡A la batalla y a la gloria! ¡Me moría por una pelea! ¡Dijeron que cabalgaría una araña! ¿Eh? ¡Acabarás
como he vivido. ¡No puedes morirte! ¡En pie, idiota! ¡Mientras no! ¡Una auténtica máquina de saltar dientes! ¡Ya has muerto! Lo que pasa es que aún no lo sabes. Te han juzgado y declarado sin aptitudes. ¡Un trabajo extraordinario! No quería desarrollarlo antes, pero ahora que veo de lo que eres capaz, creo que puedo confiártelo. Si te interesa ganarte una pasta, podrías conseguirme algo más exótico. ¿Exótico, dices? Desafío aceptado, digo yo. Deja que marque la ubicación en tu mapa con magia de hada. Un olor fétido impregna el aire. Conocéis bien ese olor y sabéis que os depara el camino. ¿En serio? Yo no. A ver si acierto. Trasgos. ¡Unos trasgos! Listilla. Gestas heroicas a un lado, ¿podrías volver a la parte en la que conseguimos dientes a cambio de dinero? ¿A dónde quieres llegar? Quiero llegar a que... parece que estemos haciéndole la compra a Hada. Dientes de esqueleto, de trasgo... Solo digo que es una lista de dientes muy específica. Esto me huele mal. ¡Ja! ¡Se trata de hacer la misión, no de hacer preguntas! Vale, perdona por meterme en la historia. Jesús. Disculpas aceptadas. Tendrás que disculpar, pequeñín. ¡Palabras! ¡Madre mía! No sé qué estás haciendo, pero es la leche de letal. ¡No te pares! ¡Excelente! ¿Sabes qué? Creo que tienes todo listo para jugar en primera división. Como suele ocurrir, el animal con más dientes es también el más sanguinario. ¡Ronda de preguntas! ¿Qué tiene más dientes que ninguna otra cosa? ¡Oh, oh! ¡Me la sé! El aeroraptor de colmillos fractales de Alonga 3. ¡Error! ¡El tibuhuelgo! No, Nine, ni de coña. ¿Me estás vacilando? Esto... ¿Sí? Escucha, voy a poner el límite. ¿Vas a hacernos ir hasta el océano a luchar contra tibuhuargos? ¿Y luego qué? ¿Serpientes toro de mandíbula colosal del reino demoníaco? ¿Cuándo va a terminar? ¿Vamos a hablar con él y a zanjar esto? Vale, ¿sabes qué? Vale, ¿quieres ser el máster de la cámara y cargarte mi rollito, Valentine? Pues olvidaos de los tibuhuargos. El hada de los dientes os llama para que le entreguéis las perlas dentales. No pasa nada. Tráeme lo que tengas. He viajado cerca y... no tan cerca para procurarte este botín de dientes. Los dientes de tibuhuargo habrían subido el listón.
Pero me las apañaré. Te estás currando lo de la heroicidad a saco, ¿no? Tengo una preguntita. ¿Para qué quiere tanto diente un hada? ¿Sabes? Me congratula conocer a trotamundos como tú interesados en la cultura local. Si introduces los dientes en el cofre, lo comprobarás de primera mano. ¡Nos vamos a hacer ricos! ¡Lo presiento! Ahora, niños, las palabras mágicas. ¡Kibididubobo, dubididudibiba! ¡Sí! Bueno, para recibir tu recompensa, vuelve a abrir el cofre y descubre los tesoros que oculta. ¡Qué bufada! ¡Idiota! Caíste en la manida triquiñuela de mago oscuro que se hace pasar por Hada de los Dientes, pero en realidad solo quiere invocar a un mimético. ¡El Hada de los Dientes ni siquiera existe! ¡Ve a los ojos! ¡Bien, bien hecho! ¡Eres terrible, que no! ¡Adelante, Valentine! ¡Dilo! ¿Sabes qué? Resulta que me lo voy a guardar para otra ocasión más propicia. Piensas guardármela mucho tiempo, ¿no? Sí. Lo aprendí de un tipo que conocí. Se hizo pasar por un hada de los dientes y timó a unos aventureros codiciosos que lo creyeron a pies juntillas. Sí, bueno, por lo menos ahora sabemos de dónde salen los miméticos. ¡Ah, me encantáis! Sois unas risas. ¿Quién vence al mal? ¿O era lo legal a lo caótico? ¡Magia de nuevo! Igual que en el entrenamiento. Bueno, hola, monada. Soy la esposa soberana Tupina y me siento terriblemente atraída por tu heroica persona. Pero me temo que no puedo recibirte como es debido. Me dispongo a emprender una misión, pero si quisieres sernos de ayuda, ve a hablar con el viejo Tufo. Y ahora, si me disculpas, trotamundos, tengo que arengar a mis tropas.
Quiero veros animados, tufos. Esta misión que vamos a emprender es de cero a tufo, un once de arriesgado. Ese hechicero a la izquierda ha secuestrufado a nuestro hermano y pienso recuperarlo. ¡En marcha! ¡A tus órdenes, esposa soberana! ¡Te defenderemos con nuestra vida, esposa soberana! Y no bajéis el tufo por si aparecen más infectados. ¡Seguimos vivos! A las buenas, camarada. Tienes cara de repartir tufa a diestro y siniestro, ¿a que sí? Pues no sabes cuánto me alegro, porque necesitamos ayuda como para parar un tufo y todos nuestros guerreros trasladados a la base avanzada de operaciones están intentando regresar a la aldea. ¿Has oído hablar de los azules? Sea lo que sea un azul, seguro que puedo matarlo. Antes eran de los nuestros, pero se infectaron de algo. ¡Viejo tufo! ¡Qué bien! ¡Qué vienen! Mi tufo es la tufa que han tufado. Me temo que vas a conocerlos muy pronto. ¡Ha cubierto todo el tufo! ¡Los azules están llegando! ¡Ya entré! ¡Y aún tengo de sobra, eh! ¡Te has... ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Que sí! ¡Que eres un micelio muy feroz! ¡Ya lo sé! ¡Garras de la tempestad! ¡A ver si me seguís el ritmo! Soy un tufo con una misión. La experiencia vence la juventud. Creer que nos hayan encontrado. Una tufada, camarada, y bien gorda. Ven. Me llena de vergüenza matar a tufotriotas así, pero de momento no conocemos la cura de la cianorrabia. El tufo licenciado estaba investigando una, pero fue secuestufado por el sinvergüenza de Gargaramoco. Y ya que sale el tema, Tufina se disponía a rescatar a ese repipi. Habría que ver qué tal lo lleva. ¿Podrías ir a echarle un tufo a la esposa soberana? Yo tengo que atender a los demás tufos del campamento y asegurarme de que no han mordido a ninguno. Ten cuidado que Gargaramoco es muy astuto. No es tufo limpio. A quien quiera que escuche esto, estoy en apuros. Gargaramoco mató a mi guardia Tupal y ahora... ¡Ahora no! Todo va como la seda. Estamos fenomenal. Tomando un té y expresando nuestros sentimientos. Haces honor a tu nombre, aprendiz. ¡Todo listo para la magia! Gran resistencia y golpes certeros. ¡Pero qué asco! ¡Joder, aviar! ¡Ya!
¡Se supone que ibas a destruir a los tufos! ¡No convertirte en su esposa soberana! ¿Pero qué ladras, viejales? ¡No te das cuenta! ¡Yo te creé! ¡Yo soy tu padre! No, eso no es verdad. ¡Es imposible y tufo! Examina tus sentimientos. ¿Sabes que es Cian? Esto, ¿verdad? ¡Maldición! ¡Cállate! ¿Qué sí? ¿Que eres un mito? Muchos caerán. ¡En un oportuno rescate! Muchísimas gracias. ¡Atención, estúpidos tufos! Si queréis salvar a vuestra querida esposa soberana, ¡venid a la aldea! Esa risa siniestra no me gusta un tufo. Es de lo más inquietante. Escucha, Trotamundos, Gargaramoco me estaba obligando a ayudarlo con sus experimentos. No me dio opción, pero he descubierto la verdad. Él creó el virus de la cianorrabia. Es todo parte de su diabólico plan para acabar con los tufos de una vez por todas. También descubrí que no tiene cura. Podemos dar por perdidos a nuestros hermanos infectados. Lo más caritativo será concederles el reposo de la muerte. Necesito que me hagas un favor. Toma esta fórmula y reúne los ingredientes. Los encontrarás por el bosque. Por cierto, tufos, más vale que corráis. Si no, puede que encontréis a tu fin algo más azul de lo que la recordabais. Tufo, retufo y recontratufo. Tufo licenciado, dime que tienes un plan para salvar a la esposa soberana. ¡Claro que lo tengo! Envié a nuestra última esperanza a recoger ingredientes para la poción de mejora de seta de Gargaramoco. Si estoy en lo cierto, debería ayudarnos a rebasar la puerta de la aldea fortificada. Cuando acabes, reúnete conmigo en la base avanzada de operaciones a las afueras de la aldea. Cuidado con el cangrejo mascota de Gargaramoco, Asabel. La han visto por la zona. ¿Qué? ¡No! ¡Monstruo! No me van a salir hongos por acariciarte, ¿no? Óyeme bien. Antes solo eras una molestia menor, pero ahora se ha convertido en algo personal. En cuanto acabe con los tufos, voy a ir a por ti. Te está bien empleado, hechicero a la izquierda. Mata tufos. Los tufos llevamos generaciones fabricando nuestras casas con sombrillas de setas. Es normal que esté a la defensiva. ¿Tantas ganas tienes de desaparecer? ¡Por los dioses! ¡Qué pestazo! ¡Que empiece la magia! ¡La tormenta alza el vuelo! Ya veremos.
Cuidado, Trotamundos. Estás cerca de la guarida de una troll muy bocazas llamada Kate. ¡Kate la odiosa! Encocar, apuntar, disparar. Tufos, ¿me recibís? Tengo los ingredientes. ¡Fabuloso! Reagrúpate con el viejo Tufo en la base avanzada. El caldero ya está listo. Lo mezclaremos todo en un crisol y lo pondremos a fermentar. ¡Tiempo, Trotamundos! ¡Están llegando! ¡En guardia, Tufos! ¡Ya no son vuestros hermanos! ¡No tengáis piedad! Parece que será el último. Por ahora. ¡Adelante! Agrega los elementos de la poción en el sopicaldo. ¡Abracalufo, pata de tufo! Ahí la llevas. Una poción de mejora de seta. Recién sacada del fuego, más fresca imposible. ¡Estupendo! Lleva un rato calculando el ángulo de aproximación y la velocidad de los vectores combinados. Vamos, que si usamos la poción en esa seta de ahí, el viaje será de campeonato. Lo que debería situarte en la posición óptima para que nos abras la puerta al resto. Ahora que empiecen los saltos. Tufo del gran poder. ¡Ha funcionado! Ahora abre la puerta para que podamos ayudar. Vamos a arreglar el día. Adelante, Tufos. Recuperemos nuestros hogares y encontremos a la esposa soberana. El origen de la cianorrabia debe estar en ese cristal. Y Gargaramoco lo está usando para convertir a Tufina en una de esas cosas. Esposa soberana, ¿me escuchas? Di algo, chica.
en el tufo que han tufado. Esto pinta peor que mal. Pero creo que sé qué tengo que hacer. Voy a purificar el cristal. ¡Que no se me acerquen los azules! Acércate, Trotamundos. Quiero darte las gracias como es debido. Ahora que ha muerto Gargaramoco y el cristal se ha purificado, creo que ha llegado el momento de reconstruir nuestras vidas. Aunque me da una tufa enorme que el viejo Tufo no vaya a poder verlo. Ir en busca de trufas no será lo mismo sin él. Pero nos has hecho un favor inmenso. Sé que no es suficiente para agradecértelo, pero te ruego que aceptes esto. ¡Alas de la muerte! ¡Compañeros, a las armas! ¡Los trasgos heredarán el planeta! ¡Todo listo para la magia! Yeah.
Señorita Repiped, creo vislumbrar un puzzle por allí. Pues habrá que hacerlo. Así continuaron su larga e infructuosa misión estos memos, errando a través del páramo que habían creado y aplastando valiosos arrecifes coralinos con sus botazas. En el lecho marino se pueden ver tesoros antes ocultos. Había un montón de basura y chatarra en el océano. Muchos restos. ¿Restos? La palabra técnica es hechazón. Los restos son cosas que se cayeron. El hechazón son cosas que han sido arrojadas. ¡Me he quedado sin réplicas ingeniosas! ¡Qué dato más interesante! A veces aprender es divertido. ¿Ves la destrucción que deja a su paso?
Un erial de juguetes rotos que se preguntan por qué su creadora los ha abandonado. Aunque supongo que para ti solo es ambientación, labradestinos. Tú sigues siendo tú. Ojalá pudieras preguntar a los peces que acabas de evaporar si se han sentido unidos por el destino.